Tell me, baby girl, cause I need to know. Tranquila, sentate, Pau, vení, sentate, no llores, sentate, esto estaba en los planes, esto podía pasar, tranquila, relaja, no pasa nada, esto es un show nada más, dale, tranquila, relájate, yo entiendo que te querés morir, que te da odio, que te da bronca, pero era una de las posibilidades, te lo dijo el médico, y fue lo que pasó, no estabas en condiciones, qué bueno que paraste a tiempo. No, Vivi, pero me da bronca. Esperé toda la semana para ensayar acá. Todos lo saben. No era justo que me pase porque nunca me bajó la presión en mi vida. Nunca. Y me vine a pasar acá, ahora. Mira, ¿te puedo contar algo? Cuando yo debuté en la isla, mi mejor amigo estaba internado. Y el día que yo debuté, el primer sábado acá, mi mejor amigo se estaba muriendo. Y yo tuve que hacer igualmente el show. Y no sabés la presión que yo sentía. Si hubiera podido, también me hubiera sentado y me hubiera ido. El show debe continuar cuando uno puede. Cuando uno no puede, se termina. No pasa nada. Estás bien, te vas a recuperar. Estas cosas pasan y te van a pasar a vos, a mí y a todos los que estamos acá, al jurado, a los coaches, a los chicos. Esto es así. Así que relájate y no lo sufras. Yo entiendo tu dolor y tu impotencia, pero esto también pasará. Relajá. Ya lo sé, pero encima me da bronca por Emma. Se van hasta la isla para ensayar y le metimos garra con los trucos, con lo que me cuesta. Y no, me da bronca, tengo impotencia nada más. ¿Cómo la sentiste? Porque al principio la veíamos que estaba como flojita, que estaba insegura porque obviamente no iba a ser fácil. No, para mí empezó muy bien. Yo la sentía muy bien, dije, va a salir bárbaro. Porque ya más o menos uno tiene un plano general de cómo va a salir la coreo en el primer 8. Y la sentí bien, me sorprendió. Pensé que venía muy bien. Yo no me... Bueno, vos siempre te mostraste fuerte, valiente, que ibas al frente. Sos una mina, te sentiste mal, te sentiste que te desmayabas, te pusieron sueros y estás con esto. No fue un chiste tampoco. Vos porque sos una cabeza dura y está buenísimo, como decía también antes Laura y todo. Pero está bien, quédate tranquila. Vamos a hacer un corte, ¿les parece? Hacemos un corte, se recupera un poco Paula, viene el médico una vez más. Es mucho mejor que hayas parado a que te hayas exigido. Dale, nos vamos a un corte acá, tranquilos. Le agradecemos a la gente de Delta Medic que colaboró mucho con ella. No pasa nada. Quédate acá sentada un rato. Nos vamos al corte y ya venimos con el voto positivo del jurado de los coach y ya con uno de ustedes que lamentablemente esta noche se va y seguimos cuidando a Paula. Vamos a ver con los sobres también qué pasó. Ya venimos, no te vayas, dale. We'll be right back.